Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Pues hoy les traigo un capítulo de cómo está avanzando el server de Flipar. Pues lo que habéis visto en los otros vídeos, ya sabéis cómo es esto más o menos, lo de la casa, del admin y lo del fuerte. Y los que no, pues les muestro un poco cómo es el tinglado del fuerte del admin de momento. Después pasaremos al mercado y veremos los adelantos que se han hecho. Les muestro lo que sería el fuerte por dentro. Está amaneciendo. Vemos lo que es las instalaciones un poco. Y vamos a ver lo que sería una torre por dentro. Fuerte, bastante grande. Seguimos por esta escalera. Y por aquí entramos. Y vamos por estas puertas. Vemos cómo se ve hacia afuera del fuerte y hacia adentro. Está bastante bien estos pasadizos. Vamos a la puerta. Vamos por este lado. Y podemos ver como por esta pared y por esta se ve a ambos lados del fuerte. Seguimos por aquí, por la puerta, subimos por las escaleras. Y estamos en lo que serían las torres de vigilancia del fuerte. Arriba. Una vista maravillosa, por cierto. Muy bien logrado este juego. Bajamos. Y para bajar hacia abajo solo tendremos que bajar por las escaleras. Pues esto sería lo que es las instalaciones de los muros, de la protección de los muros fuera. Ahora vamos a ver lo que sería la torre por dentro. Esta está habitada o tiene varias cosas. Y vemos lo que tiene esta torre por dentro. Podemos seguir subiendo. Sería la torre por dentro. Vamos a
cerrar la escotilla. Cierra perfectamente. Ya va funcionando. Y ahora vamos a ver lo que sería donde se guardan los vinos. Esto, para los que ya han visto los otros vídeos, esto es lo que se ha ido evolucionando en el server. Aquí vemos los Anani, los dragones, el Admi, perfectamente ordenado en su habitáculo. Y esto es lo que sería la azotea de donde se guardan los dragones, los vinos. Bajemos. Y salgamos de las instalaciones. Veamos las instalaciones a vista de pájaro. Son murallas tipo fuerte. Es un fuerte en realidad. Esas instalaciones donde se experimentan los mods y las cosas del server. Bueno, ahora usemos el Stargate y vayamos a lo que sería la zona del mercado. Usamos el Stargate. Y estamos en lo que sería la zona de llegada del mercado. Veamos zona de llegada y esto es las instalaciones del mercado. Esto es lo que sería la oficina de dirección. Y se guardan cosas de mantenimiento del mercado. Hoy hay un evento de recompensas por votar al servidor. Aquí podemos ver a nuestra querida María, que nos saluda. Querida banquera, aquí está el banco, estas son las instalaciones del banco, y vamos a lo que sería el mercado. Mira, aquí tenemos a un amigo. A ver. Nuestro amigo se nos ha perdido y se habrá metido a comprar algo en el mercado. O a
a vender algo de su farmeo. Aquí tenemos traje. Mira, no iba. Va. Mercado general. Aquí tenemos herramientas. La venta de cosas, venta de verduras, venta de huevos, cemento, lingotes de metal. Aquí se venderían los recursos, huevos. Y nuestro amigo está aquí comprando. Aquí ya es para comprar recursos. Leche de dragón, estas son extras que se han ido complementando en la venta del mercado. Se compran huevos para hacer kibble, verduras, pinturas, polímeros, electrónicos, huevos fertilizados, de dragones, he ido añadiendo pues, más cosas, pieles de aberration, cosas de aberration, traje de alas, aquí salimos, una maravillosa vista. Bastante amplio este mercado. Pues vamos a lo que sería la sala de eventos, que está arriba. Estas son evoluciones que se han hecho en el mercado. La sala de eventos. Como veis, por fuera está terminada. Vamos a verla por dentro, lo que sería la sala de ventas. Ahora aquí falta un poco de decoración, que no está terminado, pero sirve para el fin, que es para los eventos. Aquí es donde se sentarían los participantes del evento. Y aquí es donde se pondría la persona que habla o se dirige al público. Bueno, pues esto es lo que sería la sala de eventos. Vayamos a continuar con la visita del mercado. Veis, hay más habitaciones para poner más cosas, más mesas con cosas a la venta. Todavía no está terminado, seguiré subiendo más vídeos, más evoluciones del mercado. Y esto sería lo que es la zona de animales. Los animales, como veis, hemos añadido más animales, por ejemplo como mantis, los ravager de la aberration, erizos muy útiles para el farmeo, igual que los bicho bola. Ranas para el cemento,
Y aquí podemos ver los bulldogs de la Aberratio. Son como perrillos. Muy divertidos. Estos dinos. Los anquilos. Erizos, ya los conocéis. Y vamos a la zona de animales voladores. Están los animales voladores. Hemos puesto dragones. El de sal. Los tapejara. Los argentavis y los petera. Vemos las instalaciones. Es el mercado. Pues esto, amigo, ha sido por un poco las evoluciones de lo que es el mercado. Subiré cuando se hagan eventos, subiré más vídeos para que vean los futuros adelantos del mercado. Y eso. Esto es lo que es el server de flipar de mercado, lo que es la zona del mercado. Los jugadores están jugando tranquilamente en el server. Mira, esto es algún player que ha venido y ha puesto sus dinos a la venta. Visita los dinos, como veis, están a la venta. Esto es algún taller, muy bien pensado esto. A ver cómo se subiría. Y están los respectivos contratos de lo que vende. Bueno, pues los tapejara y del Weaver. Y aquí vende, pues, huevos fertilizados, que podéis ver. Veamos los precios. Los huevos. Y lo que serían los dragones que venden. Son huevos de dragón. A ver. ¿Salir? Sí. La puerta, salimos, hoy a las 8, a las 8 hay un evento. Sería las instalaciones a vista de pájaro. El mercado.
Y vamos a usar los targets. Base. O fuerte del arco que todavía no está acabado. Faltan muchos detalles aún. La puerta. Salvaje. Y vamos a guardar nuestro dino. En su lugar. Eso, amigos, eso ha sido pues los adelantos y lo que es el server de Flipar. En estos momentos seguiré subiendo más vídeos con más adelantos. Espero que les guste y que entren a probar el server. Jugar. Está abierto para que entre quien quiera jugar. Puede jugar. Pues bueno, amigos, me despido. Eso ha sido todo.